Te traje un regalito de bienvenida. Gracias. Sos la primera persona del barrio que me visita, gracias. ¿En serio? Susana sentía que después de mucho tiempo, la vida le volvía a sonreír. Un tipo muy buen mozo y sin compromisos se mudó a Manzanares. Ella era la primera en hacer contacto, pero también sabía que las buenas noticias... ¡Hola a todos! ...corren rápido. Carla Otegui era la divorciada más depredadora de todo Manzanares y aledaños. Espero no interrumpir. Vos debes ser Miguel, ¿no es cierto? Sí. Yo soy Carla. Vivo allá. Bienvenido a Manzanares. Susana Martini había conocido a su enemiga. ¿Qué es? Campanitas. Le dicen llamador de ángeles. Se cuelgan en las ventanas para que te cuiden. Gracias. Bueno, las haría pasar a las dos, pero... lamentablemente tengo cosas que hacer. No, por favor, no te molestes. Nada más quería darte la bienvenida. Sí, yo también. Tengo un compromiso y me estoy llegando tarde, así que nos vemos. Bueno, nos vemos y... gracias otra vez. Con un potus y unas campanitas colgantes, el campeonato por quien se quedaba con Miguel Delfino había comenzado. Por un momento, Susana se preguntó si su rivalidad con Carla se mantendría en términos amistosos. ¡Miguel! ¿Es verdad que tenés una empresa de plomería? Pero recordó que cuando se trata de hombres... ¿Vos crees que podrías venir esta noche a casa a echarle un vistazo a mis cañerías? Las mujeres no juegan limpio. ¿Seguro? Gracias. Hasta la vista, Susi.